Hola, faranduleros, estamos en un nuevo video y el día de hoy hablaremos de esos amores prohibidos, que por supuesto vamos a recordar la vida tan controversial de esta famosa actriz, los amores de María Félix. Acompáñenme a descubrir las siguientes historias, se van a sorprender. ¿Quién la amó sin control? ¿Quién puso el mundo a sus pies? ¿Quién dio la vida por ella? ¿Y ella amó igual a los hombres que la amaban? ¿Quién fue su gran amor? Descubrámoslo. Antes de comenzar, te invito a dar like a este video y suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Le das clic en la campanita. María Félix nunca tuvo problemas de amores, o por lo menos, hombres nunca le faltaron, y vaya que la hacían sentir idolatrada, como decía la canción que le compuso su segundo esposo, Agustín Lara. Antes de Agustín, la doña había estado casada con Enrique Álvarez, un vendedor de cosméticos y padre de su primer y único hijo, el también actor Enrique Álvarez Félix. Ese primer matrimonio de María solo duró 7 años. La pareja se conoció en una fiesta de disfraces en Guadalajara y unos meses después estaban casándose en 1931, cuando la joven María tenía solo 17 años. En realidad, María se había casado para escapar de su casa, ya que no soportaba la dura disciplina de su padre, pero el matrimonio no resultó lo que ella esperaba. Su marido era celoso y vaya que tenía razón. Cada vez que salían a la calle, al cine o a los toros, María se convertía en el centro de las miradas de los hombres por su deslumbrante belleza. Pocos años después, el matrimonio terminó entre odio y pleito por la custodia de su hijo. Finalmente, María fue quien se quedó con el niño, pero para eso tuvo que robarle a su exesposo con la ayuda de Agustín Lara, a quien conoció después de divorciarse de Enrique Álvarez. Y ya convertida en estrella de cine, la pareja se vio por primera vez a principios de los años 40 en un cabaret de la Ciudad de México, y 2 años después se casaron en Acapulco. De regalos de bodas, Agustín le compuso 2 canciones, María Bonita y Humo en los Ojos. Durante su cortísimo matrimonio fue cuando el compositor le ayudó a María a recuperar a su hijo, Enrique, robándoselo del internado donde el joven hacía sus estudios. María y Agustín eran la pareja del momento. Acudían juntos a fiestas y a los toros, a los cabarets más famosos de México, siempre sonrientes y felices, pero en la intimidad había infidelidades, celos y violencia por parte de Agustín Lara. María llegó a decir que el músico poeta, en una ocasión, hasta quiso matarla a balazos cuando se enteró que un político cercano al presidente de la República la andaba enamorando. Afortunadamente, María logró esquivar una bala que iba directamente a su cara. Por ese motivo y muchos más, la doña terminó el matrimonio y pidió el divorcio. El tercer esposo de María fue Jorge Negrete, el Charro Cantor, con quien se casó en 1952, 10 años después de conocerse, cuando ambos protagonizaron la cinta El Peñón de las Ánimas, en la que María era debutante y Jorge ya era una estrella. Para la cinta, Jorge quería de protagonista a su novia de entonces, Gloria Marín, y como no lo consiguió, trató muy mal a María durante todo el rodaje, pero desde entonces María tenía un carácter muy fuerte, y a cada ataque de Jorge ella respondía con otro más fuerte. Años después nació el amor, y su boda fue llamada la boda del siglo, a la que acudió la crema innata del medio artístico, político y cultural del país de mediados del siglo XX. 11 meses después de la boda, Jorge Negrete murió de cáncer a los 42 años, dejando viuda a María. 3 años después de la muerte del Charro Cantor, María se casó por cuarta vez con el banquero francés Alex Verger, quien la llevó a vivir a Francia, donde vivían llenos de lujos y comodidades.
María se hizo muy conocida en ese país cuando llegó a filmar varias películas, pero este cuarto marido de la doña también murió de cáncer 18 años después de la boda. La muerte de su marido dejó desconsolada a María y en estado de depresión, tanto que debió ser internada en una clínica por casi un año. La última y más larga relación de la doña fue con otro francés, el pintor Antoine Sapov, con quien duró 21 años. Él era 31 más joven que María, pero eso no fue impedimento para que se amaran. Aunque nunca se casaron, fueron grandes amigos y él sobrevivió a la muerte de ella. En los últimos años, María tuvo que ser intervenida de la cadera y pasaba grandes temporadas en silla de ruedas, por lo que la relación con este hombre, más que física, se convirtió en relación de amigos. Intercambiaban largas conversaciones, puntos de vista sobre arte, cultura, literatura y política. Hasta la fecha, el pintor la sigue recordando como el gran amor de su vida. Y a estas alturas del video te estarás preguntando, ¿quién fue el gran amor de María Félix? ¿Fue Jorge Negrete? ¿Fue Agustín Lara? ¿Fue Alex Berger? ¿Fue su primer esposo o su último novio? Pues no, ninguno de ellos. En su vida, María tuvo grandes amores, a algunos los amó, a otros los quiso y a otros los utilizó, como a su primer esposo, con quien se casó para huir de la casa de sus padres donde se sentía prisionera, pero a nadie quiso tanto como a Pablo. ¿Y quién es Pablo? Nada más y nada menos que su hermano. Sí, en su biografía la doña admitió que su hermano era muy guapo y que cuando sus padres se dieron cuenta de que entre ellos, ambos adolescentes, no había una relación de hermanos, hicieron todo por separarlos. A él lo mandaron a un colegio militar donde tiempo después se quitó la vida de un disparo. ¿Sorprendidos? María Félix es una caja de sorpresas que a casi 20 años de su muerte no deja de sorprendernos. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálanos un like y si gustas, compártenos con otras personas. ¿Ustedes sabían sobre estos amores de María Félix? Si es así, dejen un comentario. Si se sorprendieron, también dejen un comentario. Además, nos ayuda mucho cuando le dan un me gusta a este video y lo comparten. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión con algún dato interesante sobre los famosos.